Buenos días, mis chicas. Pues son las... Hoy es un poquito más tarde. Las 10 menos 10. Y... Hoy me he levantado con la barriguilla un poco revuelta, no sé. Espero que no me dé fatiga otra vez. Pero tengo también un poquito de hambre, así que... Y nada, me voy a poner a desayunar. Es martes ya. ¿Cómo pasa la semana? O sea, martes. Y os voy a enseñar hoy lo que tengo entre manos de hacer para el salón. Bueno, chicas, pues como veis, yo tiendo aquí en el sótano, que creo que no os he traído nunca, pero bueno, tampoco es que haya que ver mucho, son cajas y bueno, pues el árbol de Navidad, en fin, todas esas cosas. Y yo tiendo aquí, tengo dos tendederos, tengo este que teníamos en la otra casa, que es un tendedero normal, y luego tengo este de aquí, que es que lo compramos en Ikea y me gusta mucho porque, veis, tiene como tres niveles. Yo el de abajo no lo utilizo, ¿veis? Es este de aquí, que no lo utilizo porque me tengo que agachar mucho y no me gusta que arrastre nada en el suelo. Pero me viene súper bien porque, por ejemplo, yo tengo aquí mi ropa y aquí la de Paco, ¿no? O viceversa. Y siempre voy doblando y en un montón pongo su ropa y en otro montón pongo la mía. Es una manía mental que tengo, pero bueno, es así. Y lo hago aquí porque en verano, por ejemplo, fuera, como me descuide, como que se me quema la ropa, como que se descolore, ¿no? O, no sé. Y deja también de oler el suavizante súper rápido, como un día ya no pueda recogerla y lo recoja al siguiente, se le va el olor a limpio y tal. Y aquí sé que si se está 2 días la ropa tendida, no pasa nada, ni se va a descolorir por el sol, ni pierde el olor del suavizante. Y la verdad es que si llueve, si hace sol, lo que sea, tengo la tranquilidad de que aquí la ropa nunca se me moja, ni se quema, ni nada de nada. Así que para mí esta es la mejor solución. No todo el mundo, por desgracia, tiene un sótano para tender, pero oye, en nuestro caso, en esta casa, nos ha salvado la vida. Así que me mola mucho la idea, la verdad. Aunque sí que es verdad que ahora en invierno hace aquí un poco de humedad y tarda un poquito más en secarse, pero bueno, abrimos esas ventanitas que hay ahí y bueno, pues más o menos se seca. Y bien, incluso puedo poner dos lavadoras porque veis, este se me ha quedado casi vacío y este por esta parte pues está vacío también. Así que ahora voy a poner otra lavadora que tengo pendiente arriba de poner y guay. Así que si tenéis sitio, mirad los tendederos de IKEA. Ay, chicas, lo que os quería enseñar que tengo entre manos para el salón. Y es que, como veis, en la mesa del salón todavía no he puesto la manta de la mesa. Y la quiero poner ya porque por las noches hace fresqui. Y bueno, el domingo estuve en Ronda y en el zoco o en el mercadillo, como más común se conoce, pues venden telas y demás. Y yo quería hacer un tapetito y sacarle un par de cojines para el salón. Y mirad qué tela más chula he comprado para hacer el tapete. Es como de rosas, ¿veis? Y queda genial tanto con las fundas del sofá como con el tono original del sofá, que es así como rosita. Mirad qué chulo quedó. Mirad. ¿Veis? Le va súper bien. Y luego con el tono rosa del sofá, que es así como una especie de esos tonos así un poco más malvas, pues también le va genial. Y quería sacarle un par de cojines y un tapetito para la mesa. Así que ya tengo costura. Lo que pasa es que hoy quería grabar varios vídeos, así que no sé si me voy a poder poner, depende. Ah, y por cierto, FM Cantero hoy sale a comer fuera, así que como yo solita. Creo que voy a hacer un caldito
de verdura y algo de pollo. Y eso es lo que voy a comer para mí. Le echaré unos fideitos y si acaso un huevito o algo. Y eso es mi comida de hoy. Porque es que de verdad es lo que me apetece. Muchas verduras y sopitas. Y cremitas. Que por cierto, no sé si os lo enseñé el otro día. Pero sí, creo que sí. La crema de calabaza. Tengo que repetirla. Porque me encantó. Me sobró un poquito. Me la comí el domingo por la noche calentita. Y me encantó. Así que hay que empezar a hacer ya cremitas calentitas. Porque van muy bien. Llevan verduritas. Y la verdad es que sí me apetece muchísimo. Bueno, chicas, como os he comentado hace un ratillo, hoy tenía pensamiento de grabar y eso es lo que pretendo hacer. Voy a empezar a grabar un vídeo chachipirulero con las paletitas In Your Element de NYX. Y bueno, quería hacer, cada vez que hablara de una de ellas en el vídeo, pues quería aparecer con un look en concreto de cada paletita. Y bueno, la primera paleta que está denominada la 01 es la Air, que es esta. Y es pues de colores pasteles, pero tiene combinaciones muy chulas. Os lo voy a enseñar. Mirad. La verdad es que los colores son muy guays y sobre todo me gustan los colores corales para transición. Son súper bonitos. Así que voy a ver qué combinaciones hago. Me hago un maquillaje, grabo. Y luego sí que sí, pues con ese ya maquillaje aprovecho y grabo la actualización del primer trimestre de embarazo. Que tengo que contaros un montón de cosas, señoras. Un montón de cosas. Así que no perdáis ese vídeo de vista por el canal si tenéis curiosidad por saber, pues, cómo me ha ido. Bueno, ya que estoy, pues os enseño todas las paletitas, no os voy a enseñar solo una y las veis todas y así os creo un poquito de ansia viva y vais a mi Instagram y veis todos los swatches molonguis que he hecho de estas paletas, que la verdad esta vez no es porque lo haya hecho yo, pero es que me he dado un currelo bueno con los swatches. Y por cierto, deciros que en la página de NYX han puesto uno de los swatches, en concreto de esta paletita. De la AERS. Así que estoy súper, súper contenta que al final el esfuerzo siempre, siempre tiene su recompensa. Y en este caso, oye, pues mis swatches están en la página de NYX, ¿vale? Y también los está sacando en su stories esta semana. Así que estoy súper contenta. Vamos a ver las paletitas ahí un poco más en detalle. Bueno, tengo la mesa hecha unos zorrillos, pero bueno, lo que importa es que vamos a ver las paletitas. Me encanta el formato que tiene porque son como brillantes, así súper bonitas. A mí esta se me ha roto por aquí un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y mirad, mirad qué preciosidad. Traen un espejo, hola, traen un espejo súper grande por toda la parte de la tapa. Y estos son los colores. Por ejemplo, hay mates, este de aquí, estos dos son mates, estos son shimmer, metal, este es metalizado, mirad qué color. O sea, hola. Hola, hola. Este es mate súper pigmentado, mirad. Bueno, lo acabo de mezclar con el plata, ¿vale? Y este es duocromo, que es chulísimo. Mirad qué bonito es. A ver si así. ¿Veis? Tiene como un reflejillo verde. No sé si seréis capaz de apreciarlos. Súper bonito. Este celestillo es precioso. Este coral me encanta para transición. Este es súper bonito también. Mirad. Chulísimo. La siguiente paletita es Hearth, es tierra. La portada es chulísima, o sea, se la han currado un montón. Y estos son los colores mucho más cálidos, muy también en mi zona de confort. Este tono teja me encanta, es chulísimo. Precioso este marrón, el verde, es que no sé, me encanta. Esta paleta me encanta enterita. Es preciosa, este verde militar es precioso. Este, madre mía, madre mía, madre mía, mirad. Mirad, pigmentan una barbaridad. Chulísimas. La siguiente es Fire, Fuego. Mirad qué portada más chula, por favor. Es que es chulísima. Con los cohetes ahí, madre mía, me encanta. Y
A ver si la abro. Bien, mirad, esta es chulísima también. Tiene rojo súper, súper rojo, que esto pigmenta una barbaridad. Mirad. Mirad, es que es una pasada. Ya es que tengo los dedos súper sucios. Este naranja me encanta. O sea, no sé, es que me encantan todas las paletas. Este amarillo para transición con un ahumado marrón, uf, me encanta. Me encanta muchísimo. Tiene unos leves destellitos, pero apenas se aprecian. Y mirad, mirad, qué chule. Estoy deseando utilizar cada una de ellas. Porque solo las he cogido para hacer los swatches y todavía no me he maquillado con ellas. Y estoy un poco hambrienta de makeup. La siguiente es Metal y tengo que deciros que me parece una paleta preciosísima por donde la mire. Mirad, esta portada me parece alucinante. Pero es que luego la abrimos y tiene unos colores que me flipan. O sea, no es una paleta de que digas, venga, me puedo hacer un look completa con ella. Pues no, porque son todo metales. Yo, por ejemplo, de transición no utilizaría ninguna de estas. Pero es que, por ejemplo, esta es duocromática. No sé si veis ahí los destellos verdecitos también. Esta también tiene, es como un lila con destellos celestes. Es increíblemente bonita. O sea, súper especial como sombras topping para poner encima de alguna mate, me parecen increíbles. Esto es un pigmento prensado que es una pasada. O sea, me parecen preciosas. Muy, muy especial esta paleta. La siguiente es Water. Mirad qué cosa más bonita también de portada que la han puesto. Es súper sugerente para. En estas que me llegó esta sombra rota y la tuve que prensar. Ni siquiera le eché nada de alcohol ni nada. Simplemente le puse una servilleta encima y prensé el pigmento. Y la verdad es que ahí está. Es también una sombra duocromática como en tono. Es blanquecina y tiene un subtono azul. Y este azul es una pasada como pigmenta. Mirad este verdoso metálico, qué bonito. O sea, y este, es que son todas preciosas. Este es como un verde azulado precioso, súper especial. No sé, todos me parecen que es, no sé, son muy bonitas. Y para terminar, Wind, que es viento. Mirad también qué bien ilustrado el viento. Y estas son las sombras. Esta también me llegó rotita por aquí, pero bueno, no ha habido mayor destrozo. Y bueno, tengo que deciros que a pesar de que, bueno, tiene muchos azules y morados, yo no soy mucho de azules y morados y es la que menos me llama la atención. Pero bueno, sí que tiene. En esta paleta solo tiene dos mates, que son estas dos, este celeste y esta que serviría como transición. Y todas las demás son pigmentos prensados, metalizadas y shimmers. Y bueno, pues eso, si os gustan los temas, los azules y los ahumados muy oscuros, pues esta es vuestra paleta. En principio, a mí es la que menos me llama la atención. Pero bueno, que no deja de ser una paleta preciosa también. Y estas son todas las paletitas. Bueno, chicas, pues misión cumplida. Me he maquillado con esta paletita. No, esta no es. Me he maquillado con la paletita Art que os he enseñado antes. Justo esta de aquí. Esta. Me he maquillado los ojos así. Y en los labios me he puesto este tono en el Liquid Sweater Metallic en el tono 34 que se llama Pure Society, que es muy molongo. ¿Y a qué no sabéis? Bueno, he cumplido mi objetivo hoy de grabar este maquillaje con la paletita. O sea, me he maquillado y he grabado hablando de la paletita, pero no del maquillaje, porque es que si no se me va a hacer un vídeo eternísimo y yo lo que quiero hablaros es de las paletas. Y luego he grabado
otro vídeo en el que por fin os hablo de mi primer trimestre de embarazo y creo que me ha salido eterno, no, lo siguiente. Así que son ya, me han dado las 3 de la tarde prácticamente, son las 3 menos 10 y estoy muerta de hambre, no, lo siguiente. Así que os había dicho que iba a hacer una sopita nanay de la China. Me voy a hacer un plataco de pasta con tomate que no os lo podéis ni imaginar porque, como os he comentado, FM Cantero ha salido a comer con una compañera de trabajo. Así que estoy yo solita. Y eso, vamos a comer pasta, el bebelito y yo. Así que nada, Romedio, ¿nos vamos? Venga, vamos para abajo. Muy bien, vámonos. Venga, vamos. Venga, gordito. Vamos para abajo. Bueno, chicas, pues estoy comiendo y como habéis visto me ha salido un plataco bastante grande. Dudo que me lo coma entero, pero bueno, ya me lo he echado todo en el plato y si veo que me sobra, pues le pongo un papelito y lo guardo en la nevera. Y no sé, hoy me ha dado por echarle aceitunas, así que hoy con aceitunas, champiñones y atún. Y bueno, pues estoy bebiendo el té este que se prepara de mercado, de sí, de Mercadona. Me encanta porque yo le echo un poco más de agua de lo que pone para que no esté así tan dulce, porque a mí tan tan dulce no me gusta. Y de postre me voy a comer un kaki, que está duro, pero ya os dije ayer que mis padres lo meten en anís y entonces como que se vuelven comibles aunque estén duros. Y están buenísimos. Oh, chicas, estaba terminando aquí de comer y ha llegado Paco del almuerzo este que os he dicho que tenía con una de sus compañeras. Y mirad lo que nos han regalado. Bueno, ha sido detallito de ella. Bueno, lo primero que he sacado era este chupe. Mirad qué cosa más bonita. Es un chupetito. Ay, qué monada, por favor. Pone que es de 0 a 6 meses. Ay, qué monada. Y mirad, ahí se ve la tetina. Ay, qué mono. Romero, mira. Tiene como un gatinillo ahí. Es precioso. Qué bonito. Y luego a juego, el vive, que mirad qué chulo. Con un niño que es un indio. Y cactus. Tiene muchos cactus. Me encanta. Mira, ¿veis? Tiene un montón de cactus. Y veo que la tetina es redonda. Flujo denso. Y que es para más de 4 meses, o sea, talla única. Y que tiene un sistema anticólico. O sea, yo estoy muy poco puesta en esto todavía. Uy, qué monada, lo voy a abrir, a ver cómo es. Qué guay. Qué mona. Muero de amor. En serio, muero de amor. Oh my God. Qué emoción, qué emocionante, qué chulo, o sea, es que para mí esto es como muy fuerte todavía, o sea, yo no, todavía no estoy yo, o sea, no me veo yo todavía con esto, pero es que esto es inminente, claro. Y el neceser de viaje, que es súper chulo, mirad, viene con un pandita. Para poner detrás su nombre y todas esas cosas. Y dentro es como un set de Isdin. Y viene un gel champú, una cremita reparadora y una hidratante corporal. Y es chulísimo. Y yo huelo a bebé. Huelo a bebé. Qué chulada. Oh, qué bien huele a bebé. Mira, esto huele a bebé, Remedio. Mira, mira. ¿A qué huele ya, bebé?
Pues la bebé. No, 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 el bebé no se come. No, no. El bebé. Hola, sí. ¿Te gusta? Venga, tranquilito. Es que Romedio se ha emocionado mucho porque él piensa que esto es para él. Y esto no es para él, ¿verdad? Esto es para el bebé cuando venga. El tío también está muy contento con los regalos. Claro que sí, muy contento. Ay, el gordo. Ay, mi gordo peludo. Un chiquitillo. ¿Estás contento con las cosas de mi bebé nueva? Sí. ¿Estás contentito? Bueno, chicas, pues ya hoy llevo tendidas dos lavadoras. Tengo los tendederos que no les cabe ya ni un alfiler, ¿vale? Y nada, son las 5 de la tarde, las 5 y media ya. Y me voy a subir para arriba para editar ya el vídeo de la actualización del embarazo. Para ver si esta mañana, yo creo que sí. Lo que pasa es que me ha salido un vídeo muy largo, yo no sé. Espero que no os importe. Pero no sé, ha salido muy largo. A ver en cuánto tiempo se queda. Me voy para arriba y vemos. Y mira, ayer que estuve en el IKEA con mi hermana y Pablo, me compré este cojín porque me duele mucho el huesecito del cocis. Y tengo uno de plumas, pero tengo la sensación que cuando me siento pierde como completamente el confort. Así que me he comprado este, que es así como muy mullidito, para ponerlo en mi silla de editar. Y a ver si me duele menos el cocis, señoras. Bueno, chicas, pues sigo aquí editando el vídeo. Lo que pasa es que he hecho un parancillo para ducharme. Son las 7 y media y ya estoy con el pijama puesto y todo. Y nada, me quedan nada, unos 4 minutillos para de edición de vídeo para terminarlo. Y me ha salido hiper, hiper largo. O sea, 44 minutos de vídeo, madre mía. Esto va a tardar toda la noche en subir. Pero bueno, es que esta es mi historia, señoras. Y nada, he subido para arriba, estaba FM Cantero ahí friqueando con sus tanques y demás. Y he visto que tenía a los peluches, los dos, sentados uno al lado del otro, enfrente de FM Cantero, haciéndole guardia y llorándole para que baje a echarles de comer. Lo que pasa es que ya me he sentado aquí y se han movido. Tengo a Tyrion aquí al lado mío, porque ahora me llora a mí. Y al otro lado tengo a Romediales. ¿Veis? Y ahora vienen un ratito y me lloran a mí. Lo que pasa que es que todavía es muy pronto y ellos exigen ya desde las 6 de la tarde la cena. Y no puede ser. Ay, pero es que son dos personajes. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, amor? No. Pero no cabemos la silla. Mira la panza, no cabemos. Claro, todos, todos. Esto no puede ser. No puede ser, hijos. No. No lo tienen. Bueno, chicas, pues ya he terminado de editar por fin el vídeo del primer trimestre de embarazo. Que madre mía, qué largo. Y ya le he dicho a FM Cantero que me saque la ropa de la mesa para ponerla, porque ya por la noche se nota que hace frío. Y me la ha bajado, así que vamos a ponerla ahora. Y ya mañana pues me pondré con el tapetito ese que os he dicho que quería hacer. Y porque ya voy imposible. Son las 8:30 y ya va a ser un poco tarde para ponerme a coser y medir y todas esas cosas. Así que nada, nos ponemos ahora con la mantita calentitos. Bueno, pues ya tenemos la cenita hecha y hoy pues lo que iba a comer al mediodía. La sopita, que he hecho una sopita en la Thermomix
Y tiene este aspecto, le he echado fideitos, un huevito así roto y pavito en tacos. Es como una sopita de picadillo. Básicamente de pollo y verduras. Así que huele muy bien. Y vamos a cenar viendo Versalles. Bueno, chicas, pues ya nos hemos subido arriba al dormitorio. Nos vamos a acostar, que ya hace mucho frío abajo. Y nada, os mando un beso gigante y que mañana nos vemos más y creo que, o espero, un poco mejor. Chao.